estoy listo para compartir. Déjeme darle 10. Y por eso es una pequeña serie. No voy a ver los 10 jamás. Ustedes ya me conocen. No voy a dar los 10. Entonces voy a ir leyendo Biblia y sobre todo voy a usar mucho a alguien que tenía vida de esto. Voy a usar de modelo a David. Oiga esto. Viera que este tema se puede ver como agarremos a Pedro y veamos el perfil de él caminando por fe. Agarremos a Pablo, agarremos a Juan, ni se diga agarremos a Jesús, ¿verdad? Y veamos cómo caminaba por fe. En este caso voy a tomar a David, que David para mí es un caso extraordinario porque él vivió en la gracia estando en el régimen de la ley. Eso es extraordinario. Hoy estamos bajo la gracia y algunos parece que quieren vivir en la ley. Y no, él vivía en el régimen de la ley, pero vivía en la gracia. Él fue el que entró al templo y tomó los panes de la proposición y se lo dio a comer a los soldados, y ese pan no se usaba para eso. Y tampoco él tenía la autorización para entrar al lugar santo y tomar el pan y salir vivo de ahí. Él no podía hacer eso, pero él entendió la gracia y se acercó al trono de la gracia, y más bien Dios lo vio y dijo: no hay alguien que yo conozca que sea conforme a mi corazón como David. Así que entonces voy a usar el modelo de David para mostrarles cómo se camina por fe. Y un hombre que vivió en el régimen de la ley. Ahora nosotros que estamos bajo la gracia, pues debería notarse más nuestro caminar por fe. Entonces voy a ver particularidades, detalles que David escribió, pero por su vivencia. Es que hay gente que hace canciones cristianas tan lindas, pero cuando usted los ve, yo he oído y he visto a nivel mundial que hay algunos que cantaron que luego se descubrió que lo que cantaban, de qué lindo y que la gloria de Dios y que yo le alabo, no importa mis circunstancias, y que yo soy prosperado, luego descubrieron que su vida no era tan de fe. Y entonces esas canciones las retiraron y las prohibieron en sus propios ministerios. Ya luego quedaron ahí para uso público, pero en sus propios ministerios fueron vedadas esas canciones y esas alabanzas porque no eran congruentes con el que las cantaba. Pero en el caso de David, David es congruente en su vida luego con lo que dice. Y entonces vamos a verlo. Qué lindo encontrar a esa gente así, ¿verdad? Que le dice a uno, sea amable, pero ellos son amables, ¿verdad? No. Hay gente que son groseros, toscos, malhumorados, hirientes, irascibles, que hablan de forma torpe y que hablan de forma inadecuada, y a los demás andan diciéndoles que hablen lindo y que sean amables, y ellos mismos no son ejemplo de eso. No, aquí David sí. Así que entonces voy de inmediato para ir allá al tema, y le voy a mostrar en Biblia, usando una Biblia que tengo aquí para que puedas verla ahí en tu celular, te la hago grande, y en tu laptop todavía lo ves mejor. Dice así, Salmo, dije que voy a usar Salmos y voy a usar Proverbios, porque de ahí voy a extraer principios y ejemplos que nos da David. Y voy a citar el versículo y te digo qué es el perfil, qué característica estoy viendo yo del perfil de uno que camina por fe. Dice el Salmo 56:3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Oiga, versículo hasta para aprendérselo facilísimo. Todo mundo después de mí. En el día que temo, yo en ti confío. Ahora díganlo ustedes. ¿Ya lo dijeron? ¿Cómo era? En el día que temo, yo en ti confío. Versículo para aprendérselo facilísimo. Pero qué poderoso lo que está diciendo ahí. En el día que temo, yo en ti confío. Entonces, primera característica y virtud del que camina por fe: camina con un antídoto en su alma, camina con un antídoto en su sangre, camina con un antídoto en su boca. Cuando no está diciendo él
que no tuvo miedo alguna vez, no, más bien él está aquí hablando tan abiertamente, así tan, de, tan, 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 de, decimos aquí en Costa Rica, tan rajado. Yo sé que eso puede ser en México otro sentido, pero aquí lo decimos como tan, tan despachado, tan abierto, tan explícito. Él lo dice y dice en el día que temo, o sea, que tener temor es o experimentar que me toquen la puerta, el temor es pecado. No, para nada, no para nada. Pero vean el antídoto que tenía. En el día que temo, yo en ti confío. Es decir, si hay algo que tú debes usar como antídoto, y los que caminan por fe, como él camina por fe, ¿cómo responde? Me gusta mucho la armadura de Dios que habla del libro de Efesios, donde dice que apagamos con el escudo de la fe los dardos del maligno. En el Salmo 91 dice que hay saetas, que hay lanzas o dardos, como dice Efesios capítulo 6. Pero ¿cómo? No está negando que hay dardos, no está negando que hay saetas que vuelen de día y que vuelan de noche y que tienen un objetivo: impactarme a mí. Pero yo levanto el escudo de la fe, y ahí donde el que camina por fe levanta el escudo de la fe. El que camina por fe no anda con el escudo ahí arrastrándolo, y si lo pasa por una calle, una acera de concreto, ahí el escudo va levantando chispas, ¿verdad? No, chispas voy a levantar yo cuando doy el secreto de vida, voy al final, pero no es que va levantando chispas ahí el escudo de la fe porque usted lo lleva arrastrado. No. Mi escudo no levanta chispas. Mi escudo apaga dardo. Apaga. ¿Oyó eso? Apaga. Los apaga. Yo apago esos dardos. Que viene el temor. Y llegó un día donde me tocó la puerta el temor. Yo levanto el escudo de la fe y se apaga. Esa es la primera virtud. Y creo que ustedes me conocen. ¿Y por qué la puse en número uno? Debe haber alguna razón, alguna jerarquía de por qué. Es que para mí esta es una de las más importantes virtudes y características que revelan tu perfil correcto. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, si tú eres discípulo de Jesús, si tú eres discípulo de Jesús, si tú eres discípulo de Jesús, que se te note. ¿Cómo se te nota? Porque en el día que temo, yo en ti confío. Acabo de terminar una serie también que se llamaba Confía, nada más. Esta está muy relacionada. Es mi caminar por fe. Y aquí está la primera. Por favor, tome nota y apréndase hasta el versículo para que tenga palabra. En el día que temo, yo en ti confío. O sea, el que camina por fe tiene un antídoto. No. Ese veneno del temor no logra llegar a mi corriente sanguíneo para luego impactar mi corazón, donde entonces se me para el corazón porque me entró el veneno. No, algunos quedaron paralizados porque el temor paraliza. No, el que camina por fe, ese no es paralizado, sigue en sus proyectos, sigue en su visión, sigue en sus sueños, no los abandona. Pero tú dime si más bien ya aquí estás fallando en el perfil que debes mostrar como alguien que camina por fe, donde más bien dejaste tu sueño de una célula que se multiplique, dejaste tu sueño de terminar una carrera, dejaste tu sueño de levantar una empresa, de un emprendedurismo, de abandonaste tu sueño de tener una familia próspera, y tú vas a decir: no, pues yo voy, me renuncio a ese sueño, vamos a seguir siendo pobres toda la vida. No hagas eso. No pases el escudo por el suelo que levanta chispas. No, levanta el escudo que apaga dardos. Ese eres tú, así es como debes caminar. Es que no hay otro perfil para ti. No estoy tratándote de imponer un perfil que no concuerda contigo, no. Es que el otro es el que no concuerda contigo. El perfil que concuerda contigo es que en el día que temo, yo en ti confío. Es decir, levanto el escudo y apago esos dardos, y yo estoy seguro. Y estoy quedándome aquí dándole vueltas a este punto, no porque me falta más material. No le estoy diciendo que en este arranque son 10 puntos y apenas estoy en el primero. No es que me falta material, es que tengo en mi espíritu una certeza de que alguien aquí está oyendo y necesitaba oír estas palabras, porque debes volver a levantar el escudo de la fe. Y es que eso es lo que va contigo.
Lo contrario no va contigo, lo que concuerda contigo es que camines por fe, porque esa es tu naturaleza nueva. Esa es la forma en que debes andar. Ahora estás en esta dimensión, la dimensión de la fe. Has entrado en el mundo del espíritu, estás en el universo del espíritu. Y entonces en el universo del espíritu, las leyes son las de la fe. No estoy pidiendo que camines en una ley que no es la que corresponde a ti. Si tú estuvieras en Estados Unidos, son otras leyes. Si estás en Costa Rica, son otras leyes. Si estás en Nicaragua, son otras leyes. Si estás en Argentina, son otras leyes. Si estás en Australia, son otras leyes. Si estás en el reino de Dios, la ley es la ley de la fe. No os afanéis. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y su justicia son las leyes. Y en el reino de Dios, la ley number one es la ley de la fe, la ley de la fe. Y por eso no es que tenemos nosotros una actitud escapista de que, uy, a mí no, del día que me llegue el temor ese día yo me rindo. No. Para todos hay valles de sombra de muerte. El asunto es cómo alguien que camina por fe vence ese valle de sombra de muerte. Le hace el Salmo 23 otra vez para que vea a David venciendo el valle de la sombra de muerte. Todos tenemos valles de sombra de muerte, pero para mí no es vivir en el valle de la sombra de muerte, para mí es vivir en la cumbre de la gloria. Y si para mí es la cumbre de la gloria, pues no me voy a quedar ahí estancado en el valle de la sombra de la muerte. Cuando tú estés pasando por un momento difícil, por un momento donde llegó un día de temor, tú tienes que saber que eso no es lo normal para ti, que por tanto lo normal para ti es salir de ahí. No te vas a quedar ahí, pero algunos que se quedaron en el día de temor, y el día de temor se volvió semana de temor, mes de temor, año de temor y vida de temor. No, era un día, y ese día ni siquiera se ocultó el sol sin victoria. No, ese día el sol se ocultó, pero tú levantaste el escudo de la fe y se apagaron los dardos del maligno. Si se han estado encendiendo y cada vez son más grandes los incendios de los dardos del maligno, es porque simplemente tú no has levantado el escudo de la fe. Pero no me digas que tú no puedes levantar el escudo de la fe. No, a ti te dieron un escudo de la fe y Dios no te va a demandar a ti. Dios no te va a demandar a ti algo que tú no puedas hacer. Si te dio un escudo de la fe es porque tú puedes levantarlo. Punto, se acabó. Deja de llorar, deja de ser tan maricón, deja de ser tan llorón, deja de ser tan pendejo. Perdóneme el francés, el español, el hebreo y el griego, pero tengo que decírselo así. Ya, deje de ser tan llorón, porque si a usted le dieron un escudo de la fe es que usted puede levantarlo. Perdóneme los que están ahí de transeúntes escuchándome por algún altoparlante que tengan allá la unidad amarilla en la sabana. Perdóneme, pero es que tenía alguien que decírtelo así. Ya, deja de llorar, deja de ser tan mariquita, deja de ser tan bebecito, deja de ser tan de cristal. No, no, si a ti te dijeron que podías levantar un escudo de la fe, pues levántalo, porque te dijeron que podías. Y en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cómo vas a responder en el día del temor? ¿Cómo vas a responder? Ay, es que solo a mí me pasa. Ay, es que solo yo. Es que, ¿cuándo voy a salir de esto? Ya, deje de llorar. Más bien, di la palabra. ¿Cuál es la palabra? En el día en que temo, yo en ti confío. Entonces, de aquí yo salgo. ¿Cómo? Porque yo en ti confío. Te dieron una mala noticia. Yo en ti confío. Que algunos le dieron una mala noticia y el temor, wow, fue como avalanchas. El temor eran cataratas que caían del cielo. El temor era como diluvio que cayó sobre ti y que formaron ríos donde estaban llevándote con todo su ímpetu ahí para abajo dándote vueltas porque lo recibiste. No, no. El día que temo, no voy a permitir eso. El día que temo, voy a responder. ¿Cómo voy a responder? Yo en ti confío. Yo en ti confío. Así camina el que camina por fe. Número dos. Voy a llevarle ahora al siguiente. Ya este lo hemos explorado lo suficiente y es muy sencillo. Está al lado del que acabo de leer, porque el que sigue es Isaías. Perdón, estoy con Isaías. Salmo 56:4. Acabo de leer el 56:3. Ahora, oiga lo que viene. Es que el punto 2 no lo puede practicar el que no tiene la virtud del punto 1, que tiene el antídoto contra los temores, que se llama la fe. El antídoto contra los temores se llama la fe.
ponlo en acción, despiértalo, inyéctatelo, inyéctate el antídoto diciendo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Pero ¿qué es la segunda virtud? ¿Cuál es la segunda característica del que camina por fe? Véalo ahí. El Salmo 56, versículo 4. Dice, en Dios alabaré. ¡Wow! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo de antes, pero agregó un detalle más. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pero oiga lo que dice en la línea de inicio del versículo 4. En Dios alabaré su palabra. Pero en el mismo Salmo 54, me voy más adelante al versículo 10, 11 y 12 y dice, en Dios repite lo mismo. Siempre que yo veo esto, yo digo, aquí hay una bomba, aquí hay poder, porque lo repite una y otra vez, ¿verdad? Cuando Jesús decía, otra vez os digo, préstele atención a eso. En Dios alabaré su palabra. Estoy en versículo 10. En Jehová su palabra alabaré al derecho y al revés. Oiga, al derecho y al revés. En Dios alabaré su palabra. En Jehová, que la mejor pronunciación es Yahweh. En Yahweh su palabra alabaré. Alabaré su palabra alabaré. ¿Lo ven ahí al derecho y al revés? Alabaré su palabra alabaré. O sea, sea como sea, yo alabaré su palabra y su palabra alabaré. El versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Que luego Pablo lo cita en el libro de Hebreos capítulo 13. Cuando yo confío en él, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y luego el versículo 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, tus promesas. Porque Dios también hace votos, que son sus promesas y él sí las cumple. Sobre Dios, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré a alabanzas. Entonces, característica número dos, ustedes saben, este es un tema, esta semana que acaba de pasar, precisamente estos últimos cinco días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días les puse canciones mías, pero que es Biblia cantada, nada más, porque yo sí creo, hay algunos cantantes que cuando cantan y bandas cristianas que cuando cantan, yo digo, Dios mío, ¿de dónde sacaron eso? Porque de la palabra, de la sabiduría de Dios, no. Y yo tengo una inclinación, es cantar literal lo que dice la palabra. Y les di cinco canciones mías, una el lunes, una el martes, una el miércoles, una el jueves, una el viernes, de que son canciones mías. Yo puedo ponerlas aquí y no me van a Facebook, no me va a bloquear porque son mías. Yo soy el autor y con mi banda las cantábamos y tengo el deseo de volver a reunir un grupo de gente ahí y que las cantemos de nuevo en algunos eventos como el Super Domingo que viene para el 16 de julio. Y entonces, Super Domingo 5 de la tarde, desde ya para que hagan ahí la agenda, ese día no hay en la mañana Kingdom Online, ese día 16, que es domingo, tenemos a las 5 de la tarde presencial un Super Domingo. Y bueno, en una de esas, no en esta, pero en una de esas, de pronto ahí nos van a ver de nuevo. Pero dice aquí, y se lo digo porque si algo yo conozco como arma poderosa es la alabanza. Y mire que está unido precisamente el punto uno. Dice, versículo 10, en Dios alabaré su nombre, en Jehová, en Yahweh, su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. Está uniéndolo al punto uno. En el día que, ¿cómo era que decía el versículo 3? En el día que temo, yo en ti he confiado. Pero luego el 4, en Dios alabaré su palabra, y como lo leímos en el 10, 11 y 12, en Yahweh su palabra alabaré. Si algo es virtud en los que caminan por fe, es una vida de alabanza. Escucha esto, no que esperan un culto para llegar a las 10 de la mañana a alabar, porque ahí sí sienten a Dios. No, es más. Déjeme decirle algo, voy a mostrarle, porque esto va a quitarte religiosidad, una maldita religiosidad. En el Salmo que estoy leyendo, es el Salmo 56, donde en el 4 dicen, Dios alabaré,
Vean la introducción, dice oración de confianza, es decir, de los que caminan por fe, al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictán de David, esto es de David. ¿Cuándo David arrancó estas alabanzas? Ah, cuando él estaba en un culto a las 10 de la mañana en algún lugar de una iglesia llamada Kingdom. No, dice, cuando los filisteos le prendieron en Gat. O sea, cuando lo agarraron, cuando lo volvieron preso, cuando lo atraparon, cuando lo maltrataron, cuando le dieron palo, luego él mismo menciona, y ahí cuando le estaban dando palo, ¿sabe qué hizo? No temo, no temo, yo de estas algo. ¡Wow! Yo de estas algo. En el día, es que ese era el día que estaba pasándolo él, estaba pasándola feo ese día. Y en el día que temo, temió por su vida, claro. Porque lo estaban agarrando, lo apresaron para matarlo. Ah, no, 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 no para invitarlo a un restaurante siete cubiertos. No, 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 era contra su vida. Y yo en ti confío. Es que es bonito en una reunión. Eso, mire, cualquiera alaba, brinca y como algunos de una forma muy superficial cantan la vueltita, la bandita, la vueltita, la bendición, hasta que se marean y vomitan, pero cuando están en el momento que los apresó el temor, ahí son gelatina, ahí tiemblan, ahí lloran, ahí reclaman que el pastor me llamó, el pastor no me llamó, que el líder no me buscó, ahí reclaman, no, no, en una reunión, en público, con ya más de 10 personas, ahí alabando a Dios, eso pone lindo, por supuesto que se pone lindo, pues yo siento que no, pero estoy diciéndolo cuando no se puso lindo, cuando te apresó el temor, cuando te visitó el temor, ¿cómo vas a hacer? Ahí dice, en Dios alabaré su palabra, en Yahweh su palabra alabaré. Estoy hablando de esa alabanza como estilo de vida, que yo no necesito una canción, yo no necesito una banda, yo no necesito una reunión, yo no necesito un pastor, no necesito un líder que esté al lado mío para yo arrancar con alabanza. Ah, Dios Luis, usted está desaprobando reuniones presenciales, desaprobando pastores, desaprobando liderazgo. No, yo sé que los entendidos me entendieron. Los que les gusta el bochinche y la crítica y el problema y la murmuración, ellos sí ven aquí material para eso. Pero yo no. Yo lo que te estoy diciendo es que tú, solito, a solas. ¿Por qué? Dígame, ¿cuántos se quedaron ahí? Porque cuando prendieron a David, los que estaban en el culto salieron corriendo. Porque esos, ¿dónde están después ayudándote? ¿Dónde están esos después? No, no, ahí David estaba solo. Porque dice, no, no dice, en el día que temimos, plural, no, no, en el día que temo, solito yo, aquí estoy solo. Porque cuando usted tiene plata y tiene fama, se le juntan por montones. Pero cuando usted tiene necesidad y cuando está pasando una situación difícil, ahí usted está solo. Pero en esa soledad, hay alguien que nunca te va a dejar. En ese día que te visita el temor, ahí no te va a dejar. Te dejará padre, madre, pastor, pastor, apóstol y san evangelista y quien sea. Pero hay uno que no te va a dejar. Ese día, el Señor, Dios Todopoderoso, y todavía mejor, el mismo Padre estará contigo. Jesús y el Padre, el Señor y el Padre estarán contigo, así que alabaré, alabaré a partir de hoy, que sea una virtud de los que caminan por fe, de los que caminamos por fe, alabamos, 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 pase lo que pase, se caiga lo que se caiga, la noticia que me den, lo que sea, yo alabaré. Y número tres, por lo menos para dar tres hoy, por lo menos para dar tres, porque el tiempo se me va y son 10, entonces por lo menos tres. Vea lo que dice el Salmo. Wow, y este es grande, pero voy a correr porque eso solo la lectura ya es grande. Vean este, por favor. Y claro, claro, es que vean la lógica que voy llevando. El que tiene fe, pues alaba. Y el que alaba,
Es que está haciendo algo. ¿Qué es lo que hace? Salmo 57. ¿Lo ven ahí? Aquí voy a la virtud número 3. Vean que tengo todo marcado el Salmo 57. Todo. Son los 11 versículos. Así que se los voy a leer. Pero hay algo ahí. Ah, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Camina por fe. En la sombra de tus alas me ampararé. Cómo me gusta, me gusta leer los salmos, pero ya con revelación y uno disfrutar este lenguaje. En la sombra de tus alas me ampararé. Es decir, yo voy como el pollito a buscar las alas de la gallina, y la mejor descripción no es gallina y pollito, es aguilucho y águila. Yo, el aguilucho, el aguiluchito, yo me meto bajo las alas de la mamá águila. Ahí me meto, y vean cómo dice el final del versículo 1, hasta que pasen los quebrantos. Es decir, yo recurrí a Dios. El que camina por fe recurre a Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, dice, tened fe en Dios. Pero el original no dice tened fe en Dios, dice tened la fe de Dios. Es decir, la misma fe de Dios. Pero tú tienes que ir a recurrir, tienes que ir a encontrarte, tienes que ir y encontrarse con la fe de Dios. Tener la fe de Dios en el original es tener la fe de Dios, es decir, Él es el que tiene la fe. Yo soy consumidor de fe. Entonces yo voy al Padre y tomo de la fe de Él. Y entonces practico lo de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿La fe de quién? ¿La fe de Guido Luis? No, la fe del Hijo de Dios. Yo recurro a Él porque Él es mi fuente. Es que yo, el que camina por fe, entiende que Dios, tu Padre, es tu fuente, porque de Él procede Santiago, capítulo 3, y desde el capítulo 1, Santiago, Él es la fuente, de Él proceden todos los dones que podamos recibir, de Él, de Dios. Pedro, en sus cartas, porque Él es el que nos ha dado grandísimas promesas. Así que Él es mi fuente. Jesús, hablando en el pozo de Jacob con la samaritana, porque hay una fuente que yo te daré, que el que la toma nunca más volverá a tener sed, sino que de él saltará una fuente para vida eterna. Así que yo recurro a Dios. Los que caminan por fe recurren a Dios hasta que pasen los quebrantos. Aquí sigo, estoy protegido. Clamaré al Dios Altísimo. Es que el que camina por fe sabe quién es su fuente. Al Dios que me favorece. ¡Wow! Tengo que seguir leyendo porque si no me pongo a comentar no termino. Y ya tengo que terminar porque viene el secreto de vida interesantísimo hoy. Él enviará desde los cielos porque yo recurro a Él. Él enviará desde los cielos y me salvará. Yo tengo esa fe, punto uno. Y por eso le alabo, punto dos. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua está como una espada aguda. Pero exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Redes han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. ¿Y qué haré yo? Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Qué hizo el que confía en Dios? ¿Qué hizo el que camina por fe? Se puso a vomitar por su boca ira, enojo, resentimiento, incredulidad, disgusto, división, rebeldía. No, lo que se puso a hacer fue con todo el desorden y la amenaza exterior. Él en su interior, veo a Pablo y a Silas en una cárcel a medianoche, amenazados de muerte el siguiente día, que sabe qué hicieron, alabar a Dios, lo alabo. Y en la alabanza se manifiesta el poder de Dios en mi vida de una forma extraordinaria. Y así de poderosos y valientes caminan los que caminan por fe.
Hoy vimos tres puntos y esto sigue el próximo domingo, el perfil de los que caminan por Dios. A ver cómo estará tu perfil. A ver cómo andará tu perfil. Y si no, bendito día hoy, te estás diciendo, ese es mi perfil y así es como voy a vivir. Por favor, ponlo aquí en el chat. Ponlo aquí en el chat. Este es mi perfil y para mí no hay otro perfil porque yo habito en el reino de Dios, donde las leyes son diferentes y así es como procedo yo y así es como camino yo. Camino por fe y así es como camino. ¡Wow! Tremendo. Andrei, por favor. Qué buen tema, de verdad que el tema está muy bueno y precisamente yo quiero compartirles un testimonio de caminar por fe. Resulta que, bueno, yo me pago mensualmente porque tengo un negocio propio, entonces yo hago presupuesto del negocio, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para funcionar el mes que viene y aparte de eso hago mi presupuesto personal. Yo cuando hago mi presupuesto personal siempre tengo todo, ¿verdad? El diezmo, gastos y hay una plata que me dejo para mis gustos, ¿verdad? Como dice siempre el Paz Quique, para el gasto y para el gusto, ¿verdad? Entonces siempre me dejo esa plata. Resulta que este mes me fui a pasear con mi familia y allá en el paseo le pasó algo al carro y tuve que venir y llevarlo al mecánico y me salió carito el arreglo, ¿verdad? Porque tuve que comprarle toda una pieza totalmente nueva. Entonces tuve que sacarla de la plata del gusto, ¿verdad? Ya me quedé sin plata para el resto del mes, de esa plata que yo digo para salir, para gastarme en mí, para yo disfrutar. Entonces, resulta que cuando antes me pasaba esto, que uno se queda a veces, no llega al mes porque pasa X situación, a veces hay una carga, a veces hay un estrés y uno dice, ¿y si tengo que comprar tal cosa? ¿Y si me hace falta esto? ¿Si me hace falta lo otro? Y a veces llega como esa resignación de no me queda más, me toca, ¿verdad? Pero resulta que yo, a pesar de que gasté ese dinero, tuve que gastarlo, sentí mucha paz, sabiendo que el resto del mes no tenía ni un 5, aún así sentí muchísima paz. ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy un dador alegre, yo sé que yo soy de darle a Dios. Y eso yo lo veo como como el seguro del vehículo, ¿verdad? Los que tienen carro y le pagan seguro, saben que si tiene un accidente, ese accidente está cubierto porque usted mes a mes paga su seguro. El diezmo es un seguro que usted tiene en su vida personal. Y aquí es donde se ve ese caminar por fe, ¿verdad? Porque es muy fácil. Yo he venido aquí a contarles en otras oportunidades testimonios de que abrí un local nuevo, de que el negocio va creciendo. Y claro, esos testimonios son bonitos, son testimonios de fe, pero también son testimonios de fe cuando no llegamos a la quincena. ¿Por qué son testimonios de fe? Porque no caminamos por vista, caminamos por fe, ¿verdad? Entonces, si yo les vengo aquí a contar cuando me ha ido bien, ahorita también les quiero compartir esta situación que me pasó, porque tal vez hay gente que cuando pasan estas situaciones lo que viene es el afán, viene el temor, viene el estrés, viene la ansiedad e incluso comienzan a reclamarle a Dios, pero ya hay Dios, no, yo no he dado diezmo, yo que he ofrendado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y más bien les genera duda e incluso decir, ya no le sigo dando a Dios. Yo creo que en mi caso es todo lo contrario. Como mi fe está puesta en Dios y yo sé que yo he sido fiel con Él, Él va a ser fiel conmigo. Es más, la Biblia dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Yo no voy a ser más fiel que Dios nunca, por más que yo siempre sea fiel dándole. Dios es más fiel que yo. Y si yo he sido fiel con Él, proveyendo a la obra de Dios, yo sé que Él será fiel proveyendo mis necesidades. Así que con esta motivación, ahí en pantallas les van a aparecer los números de cuenta. Y yo le quiero decir algo. Pongamos en práctica de una vez el tema que hoy escuchamos, porque esto es exactamente lo que significa caminar por fe. Es estar confiado en los tiempos difíciles, es estar confiado en los tiempos de prosperidad y en los tiempos de escasez. Pero de algo estoy yo seguro. Yo les acabo de contar que me quedé sin plata, pero escasez no tengo, ni necesidad tampoco, porque mi Dios suple todas mis necesidades y todo lo que yo necesito. Y es más, le digo algo, hasta más gustos me ha dado. Hasta más gustos y de hecho, para compartirles, hace poquito nos salió un viaje del negocio, una gira hasta San Carlos, allá un hotel
muy fino, 4 estrellas, muy bonito, todo pago. Yo no tuvimos que pagar ni un 5 y más bien fuimos a ganar plata. Y yo no, si hubiera tenido que pagar un 5, no tenía ni de dónde, pero le digo algo, cuando usted confía en Dios, es más, Dios se encarga hasta de que usted vaya a pasear de gratis. Así que esta mañana usted ponga todo en manos de Dios y relájese, relájese hoy. Es más, siento decirle esto de Dios, ya me voy a poner profético aquí, siento decirle de Dios en mi corazón a alguien que no se estrese ni se afane por la necesidad que hoy está pasando. Confíe en Dios porque Él va a suplir. Y él ya sabe de dónde viene lo que usted está necesitando. Así que con eso los dejo esta mañana y haga ahí efectivo su diezmo y su ofrenda. Gracias Pastor. a usted. Buenísimo, 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 buenísimo. Y bueno, yo soy testigo de eso, de la generosidad de André. André, antes del gusto de él, primero es el gusto de Dios. Siempre lo conozco. Y también conozco esa situación, que más bien fue de gratis y hotel fino y todo, a recibir plata y sin dar, porque ya él había cumplido. Buenísimo, ya había dado. Al que mueve a los dueños de los hoteles y al dueño de las tiendas y al dueño de lo que sea. Él está por encima. Buenísimo. Hans, ¿cómo estuvo el top 3? A ver. Ok, vamos a nuestro top 3 pastores. Aquí dice Kendi Zamora. Kendi Zamora dice: Pastor, la verdadera fe se prueba en los momentos más difíciles. Yo lo único que necesito es conectarme con mi Padre y adorarle. Y el temor tiene que irse de inmediato. Amén, amén. Así es. Calef Olivares dice: Uso este día de temor para que se vea el poder de mi Padre. Mi fe cambia mi situación de ahora y le alabo. Qué excelente, ¿verdad? Las aplicaciones que le están dando todos estos. Es que así se para uno que camina por fe, así es como se para uno, párese. Odir Pérez dice: Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien, pero cuando las cosas no están bien. Es allí donde se ven los verdaderos adoradores. Bueno, hemos iniciado una serie poderosa, pastor, pero quiero recordarles que esa fe poderosa que la que estamos trabajando es que estamos caminando también por fe para ver no ese vaso medio vacío ni medio lleno, sino ver ese vaso overflow, ¿verdad? Que rebose, que salga, porque estamos creyendo que todas las células vamos a llegar a mínimo 10. Eso lo creemos, eso es salvación, eso son impactar en barrios, impactar en colegios, en universidades, donde esté un kingdom, ahí se va a derramar la bendición para que otros vengan a los caminos de Dios. Y estamos trabajando un plan así, si quiere le tomo una foto, ya más bien los líderes tienen un video explicativo más profundo para que lo vean en los grupos, pero esta es la forma en la que vamos a trabajar julio y agosto, nuestro cierre de mes del plan X10, donde todas las células llegan a mínimo 10, con 3 ciclos de 2 cosas que ya hemos manejado: listas VIP e invitados. Vamos a estar trabajando las listas VIP se van a recoger en células. Si usted no sabe qué es eso, pregúntele a su líder. Si usted no está en una célula, bienvenido a Kingdom. Escríbanos, bienvenido a Kingdom y escríbanos para contactarnos con usted, que usted sea parte de una de nuestras células. Por ejemplo, este próximo lunes, anote ahí, no este próximo, de mañana en 8 días tenemos nuestra reunión de líderes y el viernes Kingdom Connection, ¿verdad? Y en esa semana vamos a invitar a todas las personas que vamos a anotar en nuestras listas. El 16, toda esta semana, el 10 y el 16, son pescas celulares. Y el 16 de julio es nuestro super domingo. En esa semana levantaremos listas VIP. Bueno, ya usted hay un video más extendido de esta dinámica que tendremos las próximas 6 semanas que arrancarán a partir de mañana, porque tu célula no se puede quedar así. Tu célula
tiene y va a crecer en el nombre de Jesús para que usted no se quede así, bueno, ya no llegué. No, 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 ¿cómo? Vamos con todo, vamos a seguir creciendo y las células son parte de la fe en acción que tenemos todo el liderazgo. Quiero también dejarles aquí un video de algo que tenemos el 15 y 16 de este próximo mes de julio que está pronto a iniciar. Hola, soy la líder Nana. Y yo soy el líder Tato. Y somos parte del ministerio Kingdom Seeds. Nos encontramos acá desde el campamento, ya donde estamos preparando todo el lugar, las actividades. Aquí va a ser el campamento Casa de mi Padre. Aquí vamos a estar reunidos, chicos, entonces los vamos a esperar. El lugar se presta, las condiciones se presta y vamos a tener un campamento extraordinario. Así que el próximo 15 y 16 de julio nos vemos acá, ¿verdad, amor? Sí, así será. La vamos a pasar súper bien. Tenemos muchísimas actividades planeadas para ustedes y sobre todo algo especial de parte de Dios. Así que ya sabes, el próximo 15 y 16 de julio, el campamento ID Camp. Nos vemos acá. El costo del campa será de 40 mil colones. Y las edades en las que puedes participar son de 6 a 14 años. Síguenos en nuestras redes Iglesia Kingdom y solicita por ahí el link de inscripción para que no te quedes sin tu espacio. Bueno, ese es nuestro campamento ID Camp el próximo 15 y 16 de julio. Pastor, qué tremendo. El campamento cerrará en Super Domingo. Es verdad, eso hace años no lo hacemos, entonces va a haber un ambiente de fe extraordinario en esa reunión para que todos desde ya, por favor, llenen el link de prematrícula del campamento. Si usted no lo tiene, ingrese a nuestras redes, ahí lo hemos puesto en nuestras publicaciones para que usted también, pues, no se quede sin llenar ese link, ¿verdad?, de prematrícula. Entonces, vamos a ir, para ir cerrando, a nuestro segmento de El Secreto de Vida del día de hoy, que dicen que está tremendo. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Lo escuchamos excelente. Ok, es que se fue la luz. Ah, se fue la luz. Wow. Aquí en la. Fue y vino. Se fue y vino. Ahí yo corriendo. Se me desordenaron las pantallas y los monitores y todo. Bueno, ahí, de hecho, ahí me está saliendo algo allá. Voy a apagar aquí porque me está saliendo otra cosa. ¿Está Andrei o se fue? Porque yo dije que los iba a entrevistar. Aquí estoy. Ah, bueno. Entonces, Hans y André, díganme. Aquí viene la pregunta que va a revelar la inmoralidad. Aquí viene la pregunta. ¿Cierto o no que no vemos, y voy a decirlo correcto, no vemos bien, no se ve con buenos ojos, la fornicación, ¿cierto? ¿Verdad? No lo vemos con buenos ojos. Y fornicación es cualquier tipo de aberración o de conducta impropia a nivel sexual. No es adulterio, traición, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, ¿cómo se llama esto? La de los niños, pedofilia. Pedofilia. Esos son males y aberraciones en el área sexual. Esa es la palabra que la Biblia usa para todo tipo de aberración sexual. La palabra fornicación, que viene muy parecido a, se escribe porneia en griego, porneia, que es muy parecido a pornografía. Entonces, porneia. Entonces, pornografía, lesbianismo, todos son aberraciones sexuales. Dígame, ¿lo vemos bien o lo vemos mal? Primera pregunta. Mal. Mal. Vamos, ¿lo vemos mal? Vamos bien, vamos bien. Uh-huh. vamos bien que dijeron mal. Ok, vamos bien. Ok. Ahora una pregunta.
ustedes tienen un, no sé, un amigo. Y si ustedes van de paseo, este es el secreto de vida. Si ustedes van de paseo, van a un restaurante, van al cine, y ese amigo, ustedes le conocen la esposa, ustedes se lo conocen. Pero fueron al cine y ustedes lo vieron con una mujer ahí, besuqueándose, haciendo shows, ahí. Y ustedes dicen, pero ustedes se sintieron bien o se sintieron mal? ¿Se sintieron cómodos o incómodos al ver eso, sabiendo ustedes quién es la esposa de él? Incómodo, muy incómodo. Vamos bien. Y la próxima vez se vieron otra vez en un restaurante, él hasta invitó, y esta vez era otra mujer. Ustedes saben que está casado, pero ahora es otra mujer. Es conocido de ustedes, es amigo de ustedes. ¿Se sienten más incómodos o ya más bien dicen, no, les voy a pasarlo por alto? O más bien se sienten hasta más incómodos. Hasta quisieran, no sé, mira, Pedro, quisiera hablar con vos. ¿Se sienten cómodos o incómodos hasta con ganas de darle un consejito? Incómodos, con ganas de darle un consejo. Ok. Vamos bien. Hasta aquí. No ha salido nada a la luz todavía. Ya casi. Híjole. Ya casi. Este es easy. Este es el nivel easy. Sí, este es el fácil, ¿verdad? Este es... marque con X suplada la respuesta, ¿verdad? No, ahora bien. Ahora, ese mismo, digamos, vuelven ustedes a verse. Pero ya no es aquel problema, digamos que ya no es... Él mantiene buena relación con su pareja y todo. No tiene. Es el mismo, pero aquello era hipotético. Pero lo que realmente tiene es que ustedes saben que esa persona ha sido rebelde contra las autoridades espirituales. No respeta autoridad de su pastor. Es más, hasta se fue de una iglesia y se fue en una actitud terca y rebelde. Y ustedes lo ven y comparten con él. Díganme, ¿cómo se sienten con él? ¿Se sienten tan incómodos? Quiero la verdad. ¿Se sienten tan incómodos y hasta con ganas de darle un consejito que cuando lo vieron con aquellas mujeres en fornicación? Así, la verdad. ¿Se sienten tan incómodos como con aquella situación? La verdad, se sienten me siento tan incómodos como la vez anterior. No, para ser sincero, okay, pero sí incómodo. Sincero. Pero André, no. ¿Se siente tan incómodo como aquella situación? Sí, exactamente, creo que lo mismo. O sea, me sentiría incómodo, pero no tan incómodo. Pero como... no tan incómodo. Ok, ahí está. Acaba de salir la inmoralidad. O sea, yo soy el inmoral. No, yo también. Yo en también. La cara. Ok. Vean, no, nos pasa a todos. André y Hans, ustedes no son los únicos. Nos pasa a todos. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Aquí viene el secreto de vida. Dice que el que comete un pecado de fornicación contra su cuerpo peca. ¿Sí o no? Así dice el Nuevo Testamento. Primera Corintios, capítulo 6. El que comete este tipo de pecado, contra él peca. Pero el que es rebelde, wow, ese ya es contra Dios. Peca contra Dios. Tanto que Dios dice, wow, es que el que es rebelde y que practica rebelión contra las autoridades, ese practica el pecado de adivinación. ¿Han leído eso? En el primer libro de Samuel, capítulo 24. O sea, Dios dice, ese está metiéndose en el mundo de las tinieblas espirituales. Y el que hace rebelión y el que no respeta autoridades va contra el cuerpo de Cristo. Eso está ahí en Romanos, Primera Corintios, el mismo capítulo, capítulo 6. Entonces, pecó contra el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. O sea, hizo una herida al cuerpo de Cristo
otra herida al cuerpo. Usted dice, ay, yo nunca le daría un latigazo a Jesús. ¿Cómo? Ah, pero el que es rebelde y practica rebelión y no reconoce autoridad, peca no contra su cuerpo. Dígame qué es más grave, André. ¿Qué es más grave? Pecar contra... Es grave. No estoy diciendo que no. Pero ¿qué es más grave? ¿Pecar contra mi cuerpo o pecar contra Dios mismo? Obviamente. Porque el que puso las autoridades, ¿quién fue? Obviamente contra el cuerpo de Cristo es más grave. Okay, más grave. Ahora, digamos que, Hans, pregunta a ti, ¿quién escogió a tu esposa? ¿Quién la escogió? Yo. Tú. Ok, ¿quién escogió tu autoridad? Dios. Dios. ¿Qué es más grave? ¿Ir contra una elección tuya o ir contra una elección de Dios? Contra una elección de Dios. Okay. Pero curiosamente, nosotros hablamos, nos reunimos, paseamos, vamos a cenar, vamos al cine, con gente que sabemos que ha tenido problemas de rebelión y rebeldía y no podemos ponerle otro nombre, pongámosle el nombre que es, y sin embargo no nos sentimos tan incómodos como si supiéramos que tuvieran. Sin embargo, nosotros vemos que un pastor cayó. Y usted ha sido un bendito rebelde, ¿y cuándo alguna vez te has sentido incómodo con tu rebeldía? Y es más grave tu rebeldía que hasta un pastor o apóstol o profeta o evangelista que caiga en algún pecado sexual cuando tú has caído en el peor de los pecados, que Dios dice que es preferible que ni hubieras nacido. Porque acabas de entrar en el mundo del gobierno de las tinieblas cuando entras en rebelión. Estoy parafraseando, pero ustedes saben que eso está en la Biblia. Luego se lo puedo decir con Biblia, pero ustedes lo saben, ¿verdad? Pero para el rebelde, ni con Biblia, ¿verdad? Pero para el que tenga un corazón sensible, dice, wow, para meditar. Perfecto, pero medite. Ahí veo a André y Hans que están meditando. Pero sobre todo quiero que medites en algo. Medita en tu caminar por fe. Y si tú quieres perfeccionar, ajustarte al perfil donde se puede alcanzar la mayor plenitud de vida, aquí estamos para ayudar. Es el camino de la fe. Y te prometo que si nos escribes por mensaje privado, alguien de mi equipo te va a contactar. ¿Cierto, Hans? ¿Cierto, André? Alguien te va a contactar. Así es. El próximo domingo te espero a las 10 de la mañana, y como Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y Él es un padre bueno que da cosas buenas a sus hijos cuando se las piden, entonces yo esta semana sé una cosa. Esta semana algo bueno te pasa. ¡Woo!